Sin duda, muchos empresarios colombianos anhelan expandir sus negocios hacia Estados Unidos y muchos empleadores y empleados necesitan información sobre visas de trabajo. Pues bien, con ese motivo y otros objetivos, habrá este jueves 24 de mayo aquí en Medellín, en el Hotel Intercontinental, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, un certamen denominado Foro de Inmigración Crece Colombia. Foro de Inmigración Crece Colombia, con el abogado estadounidense Charles Cook. Él es experto en derecho de inmigración, toda vez que fue presidente nacional de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con Vos, al cual, como siempre, son todos ustedes bienvenidos, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos. Ya ustedes saben entonces cuál es la temática. Si tienen un amigo, un primo, un tío que tiene empresa y que ha dicho, ay, qué rico montar mi empresa en Estados Unidos, pero es que esas visas, pero es que ese montón de papeles, pero ¿a quién llamo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta es la oportunidad para que usted nos llame aquí a su consultorio. Nuestro teléfono 268-6033 para que empiece a apuntar sus preguntas. Aquí esta persona especializada en el tema, abogado Charles Cook, les va a responder y de verdad los va a direccionar para que puedan realizar sus sueños. Estamos en el Canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860, transmitiendo en directo para que usted se comunique con nosotros. Les recuerdo, aquí hay un parque muy lindo, lleno de naturaleza para que venga, lo recorra. Hay unos contenedores donde puede almorzar o se puede hacer un picnic, venir a tardear, a tomarse un cafecito. También tenemos un tour, el Tour Telemedellín. Es una hora de tour donde usted aprende cómo se hace la magia de la televisión. Y este domingo de elecciones, si usted vota, viene entonces con el certificado de votación, le dan dos entradas para que entre gratuitamente al Tour Telemedellín. Y saben que es lo mejor, que van a ver cómo se hace el especial de la campaña electoral, la elección de presidente que vamos a transmitir aquí en Telemedellín. Entonces le va a tocar ver todo ese movimiento, o sea que aprovechen el domingo, boletas gratis y todo el movimiento de este domingo con las elecciones presidenciales. Luis Alirio, vamos a escuchar las efemérides. Claro, Natalia, mire, hoy es 23 de mayo, es el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. Ese es un mal grave que sufren muchas mujeres a la hora del parto, y Naciones Unidas ha declarado este día como conmemoración de la lucha contra ese problema. Mire, en 1934, el 23 de mayo, en Estados Unidos, la policía dio de baja a la famosa pareja de forajidos Bonnie and Clyde. Usted los oyó mencionar mucho, ¿no, Natalia? En 1936, el 23 de mayo, en Buenos Aires, se inauguró el famoso obelisco de la calle Corrientes, ícono porteño desde hace todo ese tiempo. En 1992, el 23 de mayo, en Italia, fue asesinado el juez antimafia Giovanni Falcone. En 2008, en Brasil, se firmó el Tratado Constituyente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. En 2015, el 23 de mayo, en El Salvador, el Papa Francisco beatificó al arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Recordemos que Monseñor Romero fue asesinado en plena misa el 24 de marzo de 1980. Salvador. En 1946, el 23 de mayo, nació Rodolfo Aicardi. ¿Quién no se acuerda de Rodolfo, cantante colombiano de música popular? En 1896, el 23 de mayo, murió José Asunción Silva, emblemático poeta colombiano.
En 1937 falleció John D. Rockefeller, empresario estadounidense bastante reconocido en la historia. Y en 2017, el 23 de mayo, falleció Roger Moore, uno de los actores, este es actor británico, uno de los hombres que hizo el papel en varias de las películas del agente 007 James Bond. Ahí tienen, señores, Natalia. Muchísimas gracias, Luis Alirio. Bueno, les voy a empezar a contar quién es este abogado que nos acompaña hoy. Charles Cook ha ayudado a muchísimas personas latinas, peruanas, que se quieren establecer en Estados Unidos. A lo que los ayuda es a diligenciar muy bien sus papeles, a emigrar legalmente. Y vamos a ver por qué es importante entonces tener todas las visas y tener todos los papeles claros cuando queremos emprender en este país. Ya sea por razones empresariales, comerciales o familiares, el señor Cook ha escrito numerosos artículos en revistas legales y artículos de opinión sobre diversos temas de derecho de inmigración en Estados Unidos y ha hablado en cientos de organizaciones legales, industriales, empresariales y cívicas sobre una amplia gama de tópicos de inmigración. El señor Cook ha sido presidente nacional de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Él es miembro fundador y expresidente de la Alianza de Abogados de Inmigración de Negocios, ABIL. ¿Se pronuncia así? Correctamente. Muy bien. Mr. Cook, bienvenido a Parioleando con vos. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por invitarme. Otro día lindo aquí en Medellín. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos que usted tiene la necesidad de venir con su equipo a realizar este foro en Medellín? Ya lo hizo en Bogotá y lo hará también en Cali. En Cali, sí. Bueno, obviamente, no sé si sabe, pero tenemos un nuevo presidente. No sé si palabra de Trump ha llegado a Colombia, pero en mis 30 años de ser abogado de inmigración, nunca he visto el nivel de problemas que ha causado el presidente en cambiar la política de las leyes. En los Estados Unidos, el presidente no puede cambiar leyes, solamente el Congreso, pero el presidente puede interpretar las leyes. Y ahorita está interpretándolo en modos más dañoso a inmigrantes que yo he visto en 30 años. Entonces, ya me cansé de ver gente que viene de Colombia con ideas, con sueños de hacer algo en los estados. Son estafados por notarios o hablan con abogados sin experiencia, sin conocimiento, y al fin del día pierden todo. Y veo esto, y esa es la causa de todo esto, es conocimiento, de tener la información. Entonces, vengo aquí para dar información gratis para que la gente pueda tomar mejores decisiones, especialmente los que quieren dar una expansión a sus negocios. Los Estados Unidos están abiertos todavía. No hemos cerrado la frontera, no hay un muro todavía. Y hay oportunidades de ganar dinero y de dar la expansión de su negocio, pero debe hacerlo correctamente. 30 años como abogado de inmigración. Soy más viejo que parezco. Podría escribir una novela, un bestseller sobre el tema de la inmigración. ¿Ah? Sí, sí. ¿Ya la has escrito? No, mi esposa quiere escribir, ella escribe los libros, yo los leo nomás. Ah, muy bien. Cuando termino mi carrera voy a poner una novela junto. Antes de centrarnos en lo que es específicamente el foro, pues alguna información general sobre lo que es obtener la visa para ir a Estados Unidos. Uno tiene la sensación de que cada vez es más difícil obtener esa visa. No, es absolutamente más difícil. Te doy un ejemplo. En el último año que Obama fue presidente, tuvimos en los Estados Unidos 950,000 estudiantes extranjeros bajo la visa de estudiante. Ahorita, menos de 2 años después, tenemos más o menos 700. Ha bajado más de 20% en un año y medio los que quieren. Entonces, ya no ha cambiado las leyes, pero es más difícil ya obtener una visa de estudiante. ¿Y la razón? La razón es que Trump no quiere inmigrantes en los Estados Unidos. Entonces, él ha dicho a los cónsules, uno de los requisitos de obtener una visa de estudiante es de comprobar cuando usted termina sus estudios que van a regresar a su país. El propósito de la visa de estudiante es de ir ahí, obtener su educación y regresar. Pero bajo las últimas administraciones eran más enfocados en traer estudiantes allá y ojalá regresaran, pero no pagaron mucha atención a la intención de regresar. Y piénselo, si un joven tiene 18, 19 años,
¿qué prueba tiene que va a regresar a su país? No ha ganado dinero, no tiene su educación, sus padres están pagando todo. Pero Trump ha dicho, mira, si ese estudiante de 18 años no puede comprobar con papel, con información, que va a regresar, niéguese la visa. Y eso es lo que está pasando ahorita. Usted, por ejemplo, se pronunció hoy en su cuenta de Twitter porque para Ecuador se acaba un acuerdo y es de verdad que mucha gente se va a quedar sin empleo. Explíquenos un poquito, sí, qué fue lo que pasó hoy. Hemos tenido un tratado con Ecuador, como la de Colombia. Tenemos el TLC con Colombia y había un tratado bilateral desde 1993. Y hoy día anunció que lo van a quitar. En los términos del tratado dice que cada 10 años puede terminarlo. Entonces han anunciado que van a terminarlo. No hay ninguna explicación, ninguna razón que están haciéndolo. Y hay miles de inversionistas ecuatorianos en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, señor. Pero tenemos una llamada desde San Javier, Marco Arias. Marco, muy buenas tardes. Buenas para todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien. Ah, muy bien, gracias. Es para preguntar sobre las visas, ¿cierto? Claro que sí. ¿Usted tiene un negocio o quiere ir como empleado? Ah, bueno, sí. Yo que le quería comentar era que el negocio mío es sobre la música. Yo tengo dos agrupaciones musicales y esa es mi empresa, ¿cierto? De esas son mis empresas. Uh-huh. Y me quisiera saber sobre las visas para los artistas, que he escuchado que hay visas para artistas como especiales. No sé ya cómo me pueden orientar sobre ese tema. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Claro, yo creo gracias. Que llegó donde es. Claro, excelente. Muchas gracias por comunicarse con nosotros en Parihueleando con Vos. Adelante. Bueno, Marco, hay dos tipos de visas por artistas. Hay uno que se llama la visa O1. Algo interesante de nuestras leyes, cada visa tiene una letra. La letra no tiene nada que ver con la visa. Simplemente es el orden que pusieron en la ley y ya describen lo que están pasando. La visa O1 son por artistas extraordinarias, como ustedes, que tienen una carrera buena, bien establecida, bien reconocida, que está yendo para trabajar específicamente en algunos eventos en los Estados Unidos. Pero tiene que demostrar que tienen la habilidad extraordinaria. La otra visa es la visa P1. La P1 es por grupos que son conocidos, pero no son conocidos internacionalmente, que van a venir para dar sus conciertos en varios lugares bajo un contrato de un agente en los Estados Unidos. La P1 obviamente es más fácil de obtener que la O1, que requiere comprueba de esta habilidad extraordinaria. Bueno, nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales, pero yo quisiera que le explicáramos muy bien a Marcos qué debe hacer entonces, a dónde se debe dirigir, qué clase de papelería debe tener. Pero lo invito a algo, que nos vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos en un momentico a Parihueleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Foro de Inmigración Crece Colombia 2018. Ese es el tema que tenemos hoy aquí en Parihueleando con Vos, con el experto abogado de inmigración Charles Cook, justo el hombre que dictará el foro mañana en el Hotel Intercontinental. Mr. Charles Cook, ¿desea tinto? Sí. ¿Le gusta café? Aquí en Colombia tenemos café bastantico para ofrecer. ¿Usted también quiere, Natalia? Pero pues, ahorita voy a pasar, supuesto. Pero una agüita sería excelente. Muy bien. Bueno, ahorita estábamos hablando con Marco desde San Javier y él nos preguntaba qué visa necesita como artista para irse a trabajar a los Estados Unidos, pero yo quería que fuéramos más con más detalle y le explicáramos entonces qué papeles debe organizar, a dónde se debe dirigir. Por ejemplo, por la visa O1 y la P por la misma. Estas visas tienen que ser aprobadas primero en los Estados Unidos por la Agencia de Inmigración.
Para presentar los papeles hay por supuesto una forma, porque es un gobierno y siempre cuando hay gobierno hay formas para llenar. Y también tiene que presentar la información comprobando, por ejemplo, su habilidad extraordinaria. Muéstrame los premios que ha ganado, muéstrame los artículos en los periódicos hablando de usted y su carrera, muéstrame la evidencia de su éxito como artista. Y ponemos toda esa evidencia junto y lo mandamos a los estados, a inmigración. Ellos toman su tiempo, típicamente 1 a 2 meses. Esto todo por la página. ¿Cuál es la página donde él se debe dirigir? Sí, bueno, lo dirigimos a la agencia de inmigración en los estados. Ellos se llaman USIS. Cada agencia tiene su acrónimo. Entonces lo mandamos a ellos. 1 o 2 meses después ellos dicen, ok, lo vamos a aprobar, y mandan una hoja. Con esa hoja ellos van al consulado en Bogotá y apliquen por la visa actual para entrar a los Estados Unidos. La misma con la P1, evidencia que el grupo ha existido por un año, que han tenido un poco de éxito aquí, conjunto con una carta de su agente en los Estados Unidos con la lista de las fechas de sus conciertos o lugares donde van a estar. Típicamente es por 1 mes, 2 meses, 3 meses. Otra vez inmigración aprueba el caso, manda la hoja, toman la hoja al consulado y aprueban la visa. Mire, antes de continuar con los detalles de cómo obtenemos estas visas según el propósito, una curiosidad, digamos, los motivos del presidente Trump para rechazar la inmigración, ¿cuáles son realmente? A ver, es un asunto de seguridad, temor al terrorismo internacional, o es que tanta inmigración está desplazando a los estadounidenses en los empleos, en el trabajo. Bueno, si yo pudiera explicar los actos de Trump, yo sería bien rico en los Estados Unidos, porque nadie lo entiende. Nadie entiende la razón que él es tan anti-inmigrante. Es un hombre que creció su negocio en las espaldas de inmigrantes. Esos son los que trabajan en construcción en Nueva York. A la vez, en los Estados Unidos ahorita tenemos un rato de desempleo de solamente 3.9%. No sé el rato aquí, pero creo que es un poco más alta. Ahorita tenemos abiertos 6.6 millones de trabajos sin alguien para llenarlo. No lo tenemos. No es que están reemplazando ciudadanos norteamericanos en sus trabajos. De hecho, muchos inmigrantes están haciendo obra que no harán los norteamericanos. Al mismo tiempo, Trump tiene 2 esposas inmigrantes, no a la vez, pero 2 esposas inmigrantes. Tal vez no le guste su esposa. Yo no sé la razón que es tan anti-inmigrante, pero lo que hizo Trump cuando empezó su campaña, obviamente lo empezó quejando de los mexicanos. Hay que entender, por Trump, mexicano es todos los latinos, no son solamente mexicanos, porque él no puede determinar que él o ella es mexicana. Él lo usó como un acta política nomás. Pero lo que hizo cuando fue elegido es trajo consigo hombres y mujeres que han tenido mucha experiencia en los grupos anti-inmigrantes, pro-blanco y nativista en los Estados Unidos. Estas mismas personas ya están corriendo las agencias de inmigración. Y por esta razón estamos viendo los cambios en la política. Eran ellos bien preparados por ese día y han esperado décadas por la oportunidad de estar encargado de la obra inmigratoria en los Estados Unidos. Estamos pariboleando con vos y estamos hablando de las visas y de todas las vueltas que tenemos que hacer si queremos emprender un negocio en los Estados Unidos o si queremos trabajar allá o tenemos un dinero para invertir. Nuestra línea telefónica 268-6033. Y recuerden, mañana en Medellín, en el Hotel Intercontinental, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Charles Cook y otros conferencistas estarán allá respondiendo a ustedes las preguntas que tengan y también explicándoles qué deben hacer. Antes de hablar con más televidentes, le quiero preguntar, ¿para qué es la visa B1? ¿Por qué hay que realizar o hacer los papeles para la visa B1? Uno de los tópicos mañana es la B1. La B1 es la visa de visitante de negocio. Alguien cuyo intento es de ir a los estados, de explorar opciones de inversión,
de asistir conferencias, de negociar contratos para investigar opciones de crecer su negocio. Y está disponible a cualquier persona que puede comprobar, primero, el intento de su visita y, segundo, y lo más importante, que van a regresar a Colombia después de su visita. La principal razón que está negada 99 de las visas de B1 es que la persona no fue preparado para demostrar que estaba regresando a Colombia después de su visita. Entonces, además de traer, por ejemplo, si está asistiendo a una conferencia allá, traer la evidencia que inscribió en la conferencia. Segundo, lo que debe traer consigo es evidencia de sus ingresos, una carta de su empleador, evidencia de su casa aquí en Colombia, evidencia que su familia está aquí en Colombia, toda la evidencia que demostrará al cónsul que vas a regresar. Now, una otra cosa que típicamente gente no se da cuenta de esto, pero los cónsules de los Estados Unidos le gusta si la persona que está aplicando por la visa ha visitado a otros países primero antes de aplicarse para visitar los Estados. Entonces, si has ido al Perú, si has ido a Chile, a Argentina, a Costa Rica, a México o a un Italia, Europa, España, eso le ayude al cónsul de determinar, ok, ese tipo de persona no quiere moverse a otro país, yo voy a tener más confianza que va a regresar. Entonces, planeando otros viajes a otros países antes de ir a los Estados, aumenta sus chances para la visa B1. Tenemos una llamada. ¿La tenemos recibir, llamada de señor? Darly Restrepo. Darly Restrepo está en Envigado. Darly, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, mi hija era menor de edad cuando tenía visa de residente. Por cosas de la vida, perdió la visa y ya ella es mayor de edad y tiene visa de turista, pero por cosas quiere volver a tener la visa de residente. ¿Qué se puede hacer? Darly, muchísimas gracias. Bien, por Darly, comunicarse, a ver, con nosotros. La hija de Darly, cuando era menor de edad, ¿sí?, tenía visa de residente. Uh-huh. Por asuntos, avatares, asuntos que han pasado, perdió la visa de residente y la que tiene ahora es de turista. Uh-huh. Quisiera recuperar la visa de residente, ¿cómo haría? No lo hará. No hay modo de recuperarlo por haberlo tenido antes. Ella tendría que ir por el proceso normal que sigue cualquier otra persona, por familia o por negocio o empleo, de pedir su residencia de nuevo. Esa es una cosa que no se da cuenta mucha gente. Piensa que cuando reciben su tarjeta de residencia, nunca pueden perderlo, nunca pueden quitarlo. Pero eso es falso. Pueden quitar la tarjeta de residente. Siempre estoy diciendo a mis clientes, mira la carta, dice residente permanente, no dice vacacionante permanente. No es que puedes ir 2 meses al año a los Estados y vivir 10 meses aquí y pensar que vas a quedarse con la tarjeta. En la frontera, la migra, mis amigos mexicanos, la migra en la frontera, ellos van a quitar la residencia de gente que gastan demasiado tiempo afuera del país. Entonces, para recuperar la visa, tendrá que hacer el proceso que siguió antes para recibirlo en el primer plazo. Bueno, a propósito de la pregunta de Natalia sobre la visa B1, ¿cuántas clases de visas hay para ir a Estados Unidos, independientemente del objetivo? Pues si es para empresarios, trabajadores o turistas, qué sé yo. En total hay más de 22 tipos de visas que 22 que puede aplicar. Hay típicamente 5 principales para trabajar en los Estados Unidos, pero hay varios otros, incluyendo los de diplomáticos, los que trabajan en barcos, hay visas por los que son víctimas de abuso sexual, hay varios tipos de visas, pero lo principal es la O1, de que hablamos ya, también es la visa H1B, es una visa por gente que tiene diplomas universitarias, hay la visa L1, esa es por gente que tiene negocios aquí en Colombia, que quiere poner sus subsidiarios, su nueva compañía en los Estados Unidos. Detengámonos en esta, en la visa L1. Explíquenos un poquito más, porque hay muchísimas personas que tienen su empresa, digamos alguien que tenga una empresa de ropa y uh-huh. quiere entonces empezar a exportar o quiere tener allá una sucursal, un almacén. ¿Qué es lo que deben hacer? La L1 es lo más común por esta razón. Es muy fácil para hacer. Requiere que la compañía en Colombia ha existido por un año, a lo mínimo. Y tiene ingresos y ganancia. También tiene que tener varios empleados. Más de 5 empleados es típico de tener, y lo más empleados, lo mejor.
De ahí tiene que formar una corporación en los Estados, cual es muy fácil para hacer. Y de ahí tener un acuerdo de alquilo, de arrendamiento de un lugar donde va a poner su negocio por el primer año. De ahí aplica otra vez en los Estados Unidos por la visa. Y inmigración, USIS aprobará la noticia, le mandan la nota y irá al consulado para sacar su visa L1A. Este visa, el problema con la visa es válido por un año nomás. Antes de que termine el año, en el último mes, tienen que meter otra aplicación por extensión. Now, aquí es el problema que tienen muchos colombianos, porque es tan fácil sacar la primera visa. Piensen que va a ser muy fácil sacar la extensión, y es mucho más complicado que esto. En esta extensión tienen que comprobar que tienen empleados además en Colombia, pero en los Estados Unidos, y los empleados tienen que ser al nivel de un gerente, alguien con un diploma universitario que está supervisando otros empleados bajo tal persona. Entonces, si la persona que entra en el proceso no tiene el plan de llevar a cabo en solamente 11 meses, esto no debe empezar el proceso por la L1. Es aquí donde he visto tanta gente estafados por notarios. Oh, te cambiamos de turista a L1 y vas a estar bien. Tal vez por un año. Inmigración niegue más de 40% de las extensiones de la visa L1. Por esta razón, no son bien planeados, porque es muy difícil en cualquier país, pero incluyendo los Estados, de crecer un negocio en un año y tener ingresos y ganancia. Por esta razón, teniendo la información antes de ir, les sirve mucho mejor. O sea que estos empresarios sí tienen que tener un muy buen plan de mercadeo y estrategias para establecerse en los Estados Unidos para que se las sigan aprobando. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando con el abogado Charles Cook sobre todos los papeles que tenemos que hacer si queremos establecer un negocio o invertir en los Estados Unidos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Foro de Inmigración Crece Colombia 2018. Mañana jueves 24 de mayo en el Hotel Intercontinental. De eso conversamos esta tarde aquí en Parihueleando con Vos. Y vamos a Belén. Allá está Paula Mejía en Belén. Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco la atención y quisiera hacer una preguntita, aunque me salga del tema, le quisiera preguntar al doctor, quisiera preguntar si yo dependo económicamente de mi esposo, él tiene visa, le salió la residencia, no la aceptó y no quiere volver a Estados Unidos, ¿cómo puedo hacer yo para que me den la visa si lo único que yo quiero es conocer Walt Disney? No. Muchas gracias. Muy bien, Paula Mejía en Belén. Ella tiene lo que otros quieren, ¿no? Hay un modo, si alguien es residente y ya no quiere ser residente, de ir al consulado. Hay una formita que hay que llenar en frente del consul, se llama la forma 407. Cuando llene esto, también aplica a la vez por la visa de turismo. Y típicamente siempre se lo dan, porque se dan cuenta que si estás abandonando su residencia, obviamente te pueden confiar en regresar. Entonces es casi 100% que al ir ahí, darse su tarjeta de residencia, llenar la forma, que a la vez aprobarán por la visa B2. Por lo que decía usted ahora, entonces ningún empresario puede decir, no, yo quiero irme a Estados Unidos a probar suerte, a ver qué puedo vender con esta empresa que tengo. Eso no es así. Tiene que tener un mercado ya cautivo allá. Ya, yendo ahí por un experimento es una mala idea. Porque la ley no lo sostiene en ese tipo de esfuerzo. Simplemente vas a gastar tanto dinero en aplicando por la visa, viajando, arreglando sus asuntos en el mercado ahí. Si no tienes un mercado, ya has perdido todo ese dinero. Mejor de tomar la visa B1, ir por exploraciones, ese tipo de mercado que puedo usar para crecer mi negocio y de ahí ir adelante con las visas de trabajo, con la visa de inversión. Muy
Bien, ¿qué pasa entonces con la visa E2 y E1? ¿Para qué son? ¿Por qué la necesitamos? Well, Colombia es bien especial porque tiene el acceso a esta visa desde hace como 5 años, son 7 años, con el acuerdo de inversión con los Estados Unidos. La E1 es una visa por los que venden servicios o productos de exportación. Es para mandar a ellos allá. Y se requiere, para tener esta visa, que a lo mínimo 50% de sus servicios o su producto es exportado a los Estados Unidos. Y compruebe eso directamente con el consulado, con la visa E, no hay que ir a los Estados Unidos primero, lo hace directamente en Bogotá. Y se presente con la aplicación, la E1, toda su evidencia de sus productos, servicios en los Estados, y conjunto con su plan de negocio, cómo vas a crecer su negocio ahí, y ellos le darán en típicamente 30 días la visa E1. La visa E2 es por los que no tienen productos, no tienen servicios, están yendo ahí para empezar un negocio. Now, la E2 requiere dos cosas. Primero, un monte de dinero, un tipo de dinero. Pero más no o menos dice, ¿de cuánto? Pues esa es la pregunta. La ley no dice. No dice. Y depende en lo que vas a hacer. Por ejemplo, si estás abriendo un banco, debes tener $1 billón. Si estás abriendo un restaurante colombiano, tal vez $100,000. Entonces, depende en el tipo de negocio. Entonces, ese es el primer requisito, el dinero invertido. El segundo requisito es que no estás invirtiendo todo su dinero, que tienes dinero en su bolsa para sobrevivir si pierdes el dinero de la inversión. Entonces, tampoco dice, well, ¿cuánto de dinero debo tener en mi bolsa o mi cuenta bancaria? Dinero suficiente para sobrevivir por algunos a 2-3 años, $50,000, otros $100,000. Es que el cónsul no quiere que está invirtiendo cada peso que tiene. Quiere que está invirtiendo lo que puedes arriesgar de perder. Y lo que requiere por eso es, y eso es lo difícil, hay que invertir su dinero en el negocio en los Estados antes de aplicar. Antes de aplicar. Entonces, si ellos niegan la visa, porque no lo hagan típicamente, pero si lo niegan, no tienes la habilidad para ir a su negocio. Entonces, por esta razón, la planificación de la aplicación, ¿dónde es su plan de crecimiento en los Estados Unidos? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Cómo has puesto en su historia de trabajo personal? ¿Cómo calificas por esto? La inversión más sencilla, por los que simplemente quieren invertir en algo en los Estados, pero no tienen una idea en qué, son franquicias. Las franquicias, los consulados aman las franquicias, porque todo está hecho por la persona. Solamente están dando dinero y de ahí está escrito su plan, tienen la ayuda de publicar lo que estás haciendo, ayuda del dueño de la franquicia para crecer su negocio. Entonces, las franquicias son los más fáciles por la visa E2. Bueno, yo si tuviera dinero para invertir en los Estados Unidos o quisiera montar un negocio, yo aprovecharía mañana de 10 a 1 de la tarde, me iría para el Hotel Intercontinental y agarraría a este señor, a Charles Cook, abogado de inmigración, y le preguntaría de verdad qué es lo que puedo hacer, porque podría poner entonces en riesgo un capital, un sueño de tener una empresa en Estados Unidos. Tenemos una llamada desde El Poblado. Diana Ruiz, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me alegro, adelante. Bueno, gracias por la información importante. Una pregunta para el abogado. Mi sobrina la semana pasada solicitó la visa de turista, pues va para una excursión que hace la empresa por un crucero por las Bahamas, van a Miami, a Orlando, es una empresa, y le negaron la visa. Ella dice que se puede volver a presentar más o menos en 20 días, ya que la excursión es en un mes. Yo quería saber si es verdad que se puede volver a presentar y si puede certificar que ella acá hay vínculos que hacen saber que ella otra vez va a regresar acá, que ya está pagando un apartamento, está estudiando en el séptimo semestre de la universidad. O sea, ella puede volver a presentarse más o menos en 20 días con estos papeles, a ver si de pronto pueden mirarlos. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Diana, por comunicarse con nosotros. La visa B1 tal vez es la visa más difícil de obtener.
La primera razón es que abogados no pueden hacer nada para ayudar a la persona en el proceso. Y todo depende en qué lado del cama se levantó el cónsul esta mañana. En mi opinión, a veces se parece así. Porque he visto gente con casos idénticos, uno aprobado, otro negado. También he tenido experiencia en mis 30 años de decir esto. Chicas lindas, jóvenes, tienen la peor chance de sacar una visa. Porque piensen que ese chico va a ir a los Estados, buscar su esposo y quedar en los Estados Unidos. Entonces, por esta razón, trayendo evidencias de su vida en Colombia. Estoy en estudios. Ok, muéstrame la evidencia de sus estudios. ¿Qué grados recibiste? ¿Cuáles clases has inscrito en el próximo semestre? ¿Tienes casa? ¿Tienes apartamento? ¿Tienes parientes? Traiga todos esos papeles. Cuentas bancarias. Sí, cuentas bancarias. Aún con todo esto, niegan 50% de las visas. O sea que ella sí tiene chance de presentar todos estos papeles otra vez en 20 días. Oh, ¿En 20 días puede volver a presentar? Y posiblemente, tiene otro chance de pronto el cónsul ese día. Lo que debe hacer es tener más de las evidencias que tienen antes. Digo esto en la charla mañana y voy a compartirlo hoy día. No sé si tienen ese concepto de un discurso de ascensor aquí en Colombia. Hay muchos edificios grandes aquí, con muchos pisos aquí. Cuando entra en un ascensor, tendrá 30 segundos para llegar al último piso. Si está entre el ascensor con alguien y le digo, ¿qué hace usted? Ya tienes 30 segundos de decir qué haga usted. Es el mismo en el consulado. Tendrá 60 segundos, 90 segundos para presentar su caso. Debiera haber practicado su discurso múltiples veces para que ya como ella es actriz. Ok, es lo que voy. Me voy a los Estados Unidos para entender un poco más del mercado por mi negocio. Yo vendo tal y tal. En los Estados voy a ir a tal lugar y tal lugar y tal lugar. Y voy a reunir con tal persona y voy a regresar aquí después en 3 semanas para empezar el proceso de crecer mi negocio. Su discurso de ascensor. Cada persona que va ahí debe hacerlo, debe practicarlo y debe tenerlo. Sí, porque además da mucho miedo, entonces es mejor tener como establecido qué es lo que se va a decir. Y veía yo en algunos videos también que algo bien importante, siempre decir la verdad, no decir mentiras, porque en el momento en que ellos se dan cuenta que usted está diciendo mentiras, tiene de verdad un problema, Luis Alirio. Pensaba yo en si uno, digamos, le ofrecen un trabajo en Estados Unidos. Un ejemplo, que si Natalia se va a ir a trabajar en televisión a Miami o a Los Ángeles. O Atlanta con CNN. Sí, exacto. Claro, hablamos. Y tiene 2 hijos y se los va a llevar. Bueno, todo eso, ¿qué debe hacer? Hay un tipo de visa por esto y otro tipo de visa si trabajas por una compañía de televisión de Colombia. Si su empleador de Colombia le manda ahí, hay la visa I. I-1. Eso es por periodistas del país yendo a los Estados para ser periodista, pero por su país. La otra visa, por ejemplo, trabajando con CNN, como ejemplo, irías ahí bajo la visa H-1B. Típicamente lo que hace CNN, tengo mi amigo que trabaja ahí y haga esas visas, le mandan para trabajar con CNN aquí por un año en Centroamérica, Latinoamérica, y de ahí lo mandan bajo la visa L1 para trabajar ahí. Pero típicamente es la visa H1B, porque ser periodista en los Estados un requisito es tener un diploma universitario. Sí, señor. Tenemos otra llamada. Qué rico como nos están llamando hoy a Pariboleando con Vos. Wilmer Telles desde Calasanz. Muy buenas tardes. Adelante. Wilmer, hola, ¿sabes tardes. Qué pasa? Que tienes el televisor muy duro, entonces no te podemos escuchar bien. ¿Le bajas todo el volumen al televisor? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Nos comunicamos por el teléfono. Adelante. Quiero preguntarle al abogado. Yo soy militar pensionado. Tengo mi visa B1, pero quiero obtener la visa de residente. ¿Qué papeles debo presentar para tener mi visa como residente? Wilmer, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros en Pariboleando con Vos. Adelante, abogado. Pues eso es lo que estamos hablando mañana. Hay 5 vías adelante por la residencia. Pero no es alguien que vaya al consulado y pregunta, oh, ya quiero mi visa de inmigrante. Así no funciona. En las 5 categorías, la principal categoría es por gente que están siendo pedido por un empleador en los Estados Unidos. Tienen un empleador que dice, yo quiero tal persona para trabajar conmigo.
Este empleador tiene que comprobar que no hay ciudadanos o residentes norteamericanos calificados y disponibles por el trabajo. Y en esta categoría, que se llama la EB3, hay solamente 40,000 visas inmigrantes cada año. Pero aquí es la cosa. Este año no lo vamos a alcanzar. Hay menos de 40,000 personas al año ahorita aplicando por la visa inmigrante. El otro modo de aplicar por la visa inmigrante es de tener la habilidad extraordinaria. ¿Recuerda la visa O1? Sí, bueno, ya hay una visa inmigrante casi igual. Tiene que ser un poco más extraordinaria, pero puede pedir por sí misma de inmigrar a los Estados Unidos si tienes la habilidad extraordinaria. En la segunda, que es la EB1, en la EB2 hay la visa por gente con maestría. Después de su bachelor, recibe su maestría, pero requiere que tiene un empleador para pedirlo. Pero lo más común es la EB3. Y al fin, la EB5 son por los que tienen dinero. Actualmente vendimos la residencia. Y solamente ahorita, por $500,000. Ya está por venta la residencia en los Estados Unidos. Empresarios que quieran expandir su negocio en los Estados Unidos, inversiones e inversores que quieren tener su capital también en este país, pueden consultarnos hoy en Pariboleando con Vos. Estamos hablando con el abogado de inmigración Charles Cook. Mañana tendremos un foro en el Hotel Intercontinental de 10 a 1 de la tarde sobre todo este tema, visas, papeles, vueltas. Mañana se lo responderán. Por el momento nos vamos para un corte de mensajes institucionales aquí en Telemedellín. En Pariboleando con Vos. Estás viendo Pariboleando con Vos. Esto es Pariboleando con Vos. Conversamos esta tarde sobre el Foro de Inmigración Crece Colombia 2018. En Envigado, Wilson Castaño. Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, don Luis Alirio Calle y Natalia, excelentes presentadores. Bien, muchas gracias, hombre, adelante de su inquietud. Interesante también el programa, y al doctor, muchísimas gracias, al doctor, al abogado. Mi pregunta es la siguiente, a ver si tienen de pronto en cuenta fácil acceso para la visa, para los pensionados y aparte eso también para la gente con discapacidad. Muy bien. Wilson Castaño en Envigado, ¿cómo son las cosas para los pensionados que se quieren ir? Personas con problemas o con alguna discapacidad física o mental. Y eso es un gran problema ahorita. Trump anunció un cambio en nuestro político otra vez, por los que posiblemente pueden ser cargos públicos en los Estados Unidos. Y empezaron la semana pasada de negar people, gente, visas inmigrantes, visas no inmigrantes, visas de turismo, si tienen discapacidades, si no tienen trabajo, si piensan que van a estar ahí en el bienestar de los Estados Unidos. Es un gran problema. De hecho, hoy día, un cliente nuestro fue al consulado en Ciudad Juárez, en México, y por la primera vez ella ha sido sponsor de su hija, pidiendo a su madre de 65 años y lo negaron. Y aunque su hija tiene el derecho de pedirla, su hija trabaja, tiene la pensión por ella, tiene la aseguranza, y el consul dice, no, yo creo que usted va a ser un cargo público. No, vamos a luchar, esto, últimamente ganaremos esto, pero no hay visas especiales por los que tienen problemas o discapacidades, o aún por los que quieren retirarse en los Estados Unidos. Ha habido una gran lucha en 2008-2009 para establecer una visa por los retirados, los que están pensionados para tener parte de su tiempo en los Estados, y fueron rechazados por el Congreso. Hay un proceso específico por personas que necesitan tratamiento médico que solamente es disponible en los Estados. Eso se llama el parole humanitaria. Pero también es muy difícil de obtenerlo. Toma ya 4 meses después de meter la aplicación
En Washington, D.C., a inmigración, hay una oficina especial ahí en Washington, D.C. Están tomando 4 meses para responder. Si alguien necesita tal tratamiento, típicamente es tratamiento de emergencia. Y por esta razón ha sido muy duro en el último año y medio de obtener tales visas. Es un tiempo duro ahorita. Doctor Cook, ¿qué tanto influyen en el caso de las empresas que quieren expandirse los apellidos vetados de quienes manejan esas empresas? Well, I mean, parte del problema ahorita es tratando de convencer, por ejemplo, al cónsul que tal persona merece la visa. La segunda es, a causa de que todo lo necesario, por ejemplo, por la visa L1 se ha hecho en los estados, no hay una entrevista antes de que aplique por la visa. No hay una entrevista para explicar en sus propias palabras lo que quiere hacer. Entonces, cuando alguien está aplicando por la visa, tiene que tener una mejor presentación escrita que otras personas para garantizar que lo van a aprobar. Vamos a tener elecciones en Colombia próximamente. ¿Escuché esto? Sí, claro que sí. Y lo vi también en fotos en su Facebook. Pero no me diga cuál fue su candidato. Eso era un accidente. Ese hombre antes. Muy bien. Lo que vamos a explicar acá, lo que nos gustaría que usted nos contara, es qué pronunciamiento ha tenido el presidente Trump. ¿Qué va a pasar entonces con Colombia? ¿Van a cambiar las políticas de inmigración? ¿Qué va a pasar? Bueno, eso es lo que sabemos, es que no sabemos nada. Si Trump estaba dispuesto para cancelar la visa E2, de acuerdo con Ecuador, ¿qué va a hacer con Colombia? Trump está haciendo cosas ahorita para decir que yo soy mejor que Obama, que he hecho mejores cosas que Obama hizo. Y si Obama hizo algo, eso es de acuerdo a algo malo y voy a cancelarlo y hacerlo. Y un gran ejemplo es el Tratado de Inversión, el TPP. El Transpacífico que Obama negoció era muy ayudante a todos los países en América y en Asia, excluyendo a China, y que hizo Trump. Lo canceló porque no era negociado por él, y el resultado, ya China tiene la mano más alta que los Estados Unidos. Y esa es la cosa, que ahorita las elecciones tienen consecuencias en los Estados Unidos y tienen consecuencias aquí en Colombia. Tenemos una llamada, nuestra última llamada, Clara Pérez desde Bello. Clara, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Aló, se nos cayó la llamada. Bueno. Clara, en Bello. Clara, se cayó la llamada. Clara, no creo que tenga tiempo de volvernos a llamar. Se nos queda una pregunta bien interesante, la habíamos planteado ahorita. ¿Qué pasa con las personas que están ilegales en los Estados Unidos y que quieren terminar con esa ilegalidad? ¿Cuáles son las vueltas, los papeles? ¿Qué deben hacer? ¿A dónde dirigirse? Los llamamos indocumentados, porque decimos que no hay gente no puede ser ilegal. Pueden hacer cosas ilegales, pero no pueden ser ilegal. Hay cientos de miles de colombianos que son indocumentados en los Estados Unidos. Sabemos esto. Hay dos tipos de gente indocumentada. Los que tienen órdenes de deportación y no han salido, y los que no tienen órdenes de deportación. Trump ahorita está muy enfocado en la gente que tiene órdenes de deportación. Ha tenido su fecha en la corte, perdió su caso o no se fue a su caso y ha tenido su día. Entonces, ellos están buscando, cuando los encuentran, lo pongan en la cárcel, están en el avión y llegan a Bogotá. Eso está pasando ahorita. A los que no han tenido su audiencia, depende en cuánto tiempo han vivido en los Estados Unidos y si tienen niños o no. Si tienen más de 10 años en los Estados Unidos, y la gran mayoría tienen más de 10 años en los Estados Unidos, y con niños, ellos tienen un derecho de aplicar por un beneficio ante un juez de inmigración, que se llama cancelación de deportación. Y el juez puede conceder, basado en la dureza que sufrirían sus niños, que le dan a los padres la residencia permanente en los Estados. Pero el problema con esto, son limitados a 4,000 casos al año. Y ahorita hay 10.5 millones de gente en esa situación. Entonces, Trump quiere deportar a todos, es imposible hacer, sabemos esto. De hecho, hoy día en un periódico muy importante en los Estados Unidos, el Wall Street Journal, pusieron un artículo hoy día hablando de que los cortes de inmigración son más atrasados ahorita que han estado en su historia. Y si ahorita está puesto para ir ante un juez, hoy día, no vas a ver el juez por 2 años.
dos años no vas a ver al juez. Pero, y de ahí es su primera audiencia. Su última audiencia no será por 4 años. Y la esperanza, por supuesto, que en 4 años Trump no será presidente. Bueno, ya llegamos ya casi al final de los propósitos del foro mañana. ¿Qué nos queda por decir que sea importante para quienes asistan? Debe venir la gente que quieren aprender las visas de trabajo, las visas de inversión, cómo pueden tener visas de inversión, cómo pueden tener ayuda en sus inversiones. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene buenas ideas aquí, tiene un excelente negocio aquí, pero no tiene la habilidad de financiar una expansión en los estados. Por dos de mis amigos que están presentando conmigo van a explicar cómo puede usar el dinero de otros inmigrantes en su negocio. Esos otros inmigrantes recibirán la residencia por la inversión y usted tendrá el dinero bien gratis, bien bajo de interés para usar en la expansión de su negocio. Y como última información, ¿hay que inscribirse para ir al foro? ¿A dónde se puede llamar? ¿Cuánto vale? Bueno, el foro es gratis. Ven a las 10 de la mañana, pero empezamos a las 10, no después. No es tiempo peruano. No es media hora después. Mejor 9 y media. Digamos 9 y media para que lleguemos bien puntuales. Me dijeron en Colombia que todo está al punto. Entonces a las 10 y terminamos a la 1 en punto, un poco menos. Hablaremos primero de las esas visas, cómo inmigrar legalmente a los estados, de ahí de las inversiones, y de ahí contestamos cada pregunta. Tienes pregunta, va a escribirlo, lo contestaremos ahí en el foro, y quedaré después para hablar con gente un poco después de lo que, la preocupación que tiene. Porque queremos que la gente salga, además con el papel que daremos con la información de las visas, con sus preguntas contestadas. Información es poder. Doctor Charles Cook, thank you. Gracias por invitarme. Ha sido muchas un placer. Gracias por venir aquí, estar un con placer. Nosotros y darnos toda esta información valiosa para aprovechar bien el foro mañana en el Intercontinental. Vamos, Natalia. Bueno, señores, hasta luego. A ustedes muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Quédense como siempre en Telemedellín, siempre con vos.